while I try to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh yeah. Even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying Buenas tardes, amigos. Bueno, pues hemos recibido otro paquetito y lo voy a abrir delante de vosotros utilizando, ya la reconoceréis, la navaja del Lidl. Bien, vamos a ir abriendo el paquete. Cortamos por aquí. Cortamos por aquí. La navaja viene bastante bien afilada, ¿eh? Todos los que dicen que no corta, lo único que he hecho ha sido darle unos pequeños toques con una chaira. Le he repasado un poquito, pero por lo demás, sin mayor problema, corta bastante bien. Bueno, tenemos una caja de Joker, un estuche pues normal. Esta vez tengo que decir que la empresa de paquetería, que es la misma de la otra vez, GLS, la verdad es que se han portado un poco mejor. No han jugado al fútbol con los paquetes, porque la otra vez, cuando me trajeron el nieto viking, el paquete llegó machacado. Me parece que tenéis un vídeo por ahí que lo podéis consultar, lo podéis ver. Y la verdad es que fue una experiencia nefasta, por lo que digo, porque el paquete llegó completamente machacado. En este caso, pues ya veis, no es así. Bueno, el cuchillo lo he encargado en Cuchillerías El Artesano. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Tienen la oferta de que el envío es gratuito y me mandan un regalito. Vamos a abrirlo también. Vamos a ver, aunque ya os podéis imaginar de qué se trata, y yo también, pero vamos a darle su valor, porque lo tiene. Es una navaja chula, pequeñita, una navaja Joker, también, de la misma marca que el cuchillo. Os la pongo al lado de la navaja del Lidl para que veáis la diferencia de tamaño, ¿vale? Ya veremos también si corta o no corta, pero de momento la navaja se ve muy chula, con un mango de madera. Bueno, no lleva seguro, pero bueno, tiene muy, muy buen aspecto. Y como se suele decir, a caballo regalado, no le mires el diente. ¿Vale? Muchas gracias por el regalo, señores de Cuchillería El Artesano. Vamos ahora al objeto principal, que es lo que yo les había pedido. El cuchillo, que viene con una funda de piel marrón, es marrón oscuro, con su costilla bien rematada, agujerito para desagüe, remaches en los extremos para que aguanten más las costuras y no se abran. Está marcada con el logotipo del fabricante de Joker y trae su correspondiente etiqueta que garantiza el origen del cuchillo e indica, como veis, que las cachas son de madera de olivo. Bueno, la funda es una funda normal, básica, pero de buena calidad. Sujeta perfectamente el cuchillo,
aunque algunos puedan decir que es debido al plástico que trae el cuchillo, la verdad es que no, no creo que sea ese el motivo. Y el cuchillo, como veis, con su trocito de cuero, su cordón de cuero, por el agujero del cordón fiador, que en este caso ya digo que es un cuero anudado, un cuero decente. Las cachas de madera de olivo, muy, 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 muy agradables al tacto. La cremallera en la parte superior, bastante suave y agradable también para el dedo. No, no produce arañazos en la piel. Y como veis, es un cuchillo de un tamaño contenido. Tendrá 9 centímetros, 9 y medio. Luego las características las voy a dejar en la descripción del vídeo. Y es, lo vais a ver al revés porque es con la cámara trasera, pero es el Joker Rabbit. ¿Ah? Joker Rabbit. Un caprichito que tenía y que viene a formar parte de mi colección. El corte parece bastante, bastante decente. Sí, señor. Perdón, que creo que no lo habéis visto. Vamos a ver. Pues sí, señor. Más que decente. Como dicen en el programa de la tele, señor, su cuchillo corta. Luego le haré algunas pruebas más. Pero, en definitiva, hay que decir que el filo que trae de fábrica es muy bueno, muy bueno. Siempre se habla del filo que trae los cuchillos de Miguel Nieto, pero este de Joker, la verdad, es que ha sido fenomenal. Me ha sorprendido por el buen filo que trae. Pues nada más, de momento. Como veis, otro cuchillo para mi colección. La navaja del Lidl, que vale 4,90 €, me ha sorprendido, corta bastante bien, es una navaja que estéticamente resulta muy bonita, cómoda y que de momento me ha servido para, ya habéis visto, desempaquetar mi nuevo Joker. Y por último, la navaja Joker, que me ha regalado la cuchillería del artesano. Pues nada, eso es todo, amigos. Esperemos poder seguir mostrando otras cositas que vayan viniendo. Y tengo pendiente el vídeo de cómo transportar navajas y cuchillos cuando vamos de una casa a otra.